la verdad, agradecer a la Cámara que tenga en cuenta el crecimiento y el trabajo que hemos tenido en Villa Carlos Paz en los últimos 8 años. Creo que el hecho de reconocer la gestión comunitaria, cómo las instituciones, los vecinos, el sector privado se ha involucrado en la problemática de la ciudad, siempre en un marco de valores, de respeto a la Carta Orgánica Municipal, esto de planificar en forma sustentable la ciudad. Bueno, se trata de legitimar sobre todo políticas públicas, ¿no? Dar seguridad jurídica, transparencia, honestidad. Creo que todas estas herramientas que hemos tenido en Carlos Paz, que ya están naturalizadas, para muchos cordobeses es una novedad, es algo importante, es algo de alguna forma u otro, de otra trabajarlo. Y bueno, creo que la presencia mía y la presencia de los vecinos de la ciudad que hemos construido esta posibilidad de trabajo comunitario, ¿no? Reconocer además la ciudad, un reconocimiento importante que tuvo y, como decía usted recién, el modelo de gestión de los últimos 8 años y que continúa también ahora. Sí, creo que ha sido bisagra para Villa Carlos Paz. Ustedes recuerdan el 2011, una ciudad que estaba realmente con una deuda económica que era histórica, que condicionaba el 65.3% del presupuesto, que había obras realizadas que habían pagado los vecinos y que, perdón, que no se habían realizado, obras mal realizadas, fuera de las normativas, el vecino con poca credibilidad hacia el Estado, un vecino que no participaba, las instituciones intermedias con un elenco estable histórico, con pocos vecinos responsables desde el punto de vista de cumplir con ese objeto social y de potenciar en la ciudad. Y todo esto porque el Estado estaba ausente, el Estado no trabajaba en la confraternidad, el Estado no ayudaba a regularizar y en cumplir los objetivos. Y bueno, creo que la herramienta que hemos trabajado en Carlos Paz es novedosa, es ingeniosa, tiene valores, tiene un concepto normativo, porque esto cuando se naturaliza se transforma en ordenanza pública, esto le quita discrecionalidad al poder político, esto claramente le da al funcionario mucha responsabilidad, pero sabiendo que está de paso y que la política de Estado que hemos construido está en el vecino y en las instituciones intermedias.